Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura, ya conmigo, holgura, y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla las escasez de ellos. Diga conmigo, la abundancia nuestra supla la escasez de quién. ¿La escasez de quién es que va a suplir mi abundancia? ¿La escasez de quién? Ok. Le dice holgura para que no entre en otra dimensión conforme a tu propio bienestar. Que no haya holgura en ti, que no te creas que tú eres el hombre del último momento. Escúchame bien. Dice, y para vosotros, sino para que en este tiempo con igualdad, ya como con igualdad, o sea, predícale al que tiene como al que no tiene de la misma manera. Porque lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para Dios. No es para tu beneficio propio, sino para Dios. Y oye lo que me llama la atención que le dice Pablo a Tito. Le dice, la abundancia vuestra supla la escasez de ¿quién? De ellos. O sea que hay gente que saben que Dios lo está mandando a predicar a los lugares, pero son capaces de cobrar en esos lugares. O sea, yo voy a hacer una actividad. Yo voy a hacer una actividad en un lugar de necesidad. Y al que no tiene, le quito. Ahí me estoy metiendo en agua caliente. O sea, ay, lo voy a decir. Hago la actividad, la pago yo mismo. Un ejemplo, suplo yo todo. Lo que hay que suplir para que le vea en un lugar pobre. Pero allí voy yo donde el pobre y le pido no una ofrenda, tres ofrendas. Tú fuiste a sembrar, fuiste a recoger. No, porque ese evento hay que cubrirlo, pero buen delincuente, porque no se puede decir otra palabra. Y tú no pediste ofrenda en tu iglesia para cubrir ese evento. No, déjame, se la voy a decir. ¡Ladrón! Pero tú no hiciste en la iglesia ninguna actividad y una ofrenda misionera. Porque hay que ir a bendecir ese lugar. Y tú dijiste que con ese dinero se iba a cubrir ese evento. Y le dice a los pastores, no, recojamos una ofrenda entre todos porque ustedes saben que el evento es muy caro. No hay café, no quiero hasta ahora agua. No te dice Pablo que nuestra abundancia supla la escasez de ellos. Esto va para los que aquí quieren predicar y tienen ministerio. Cuide su corazón de eso. Es la escasez que Dios lo está mandando a suplir. Le está diciendo, ve al lugar necesitado y súplele tú a Dios. No le quite. Hello. En una ocasión nosotros hicimos un evento en mi país. Fue en enero del año pasado que después de ahí no cayó una funda de palo encima. Enero, ¿verdad? El año pasado. Hicimos un evento en un lugar. Nunca se había hecho una actividad así cristiana en ese lugar. Nosotros hicimos todo. No había gente cristiana. Todo el que era inconverso, nada más había una pastora de la iglesia. O sea, acompañando, no dije que el mono, todo el que estaba ahí, ahí nada más se adoraba ídolos en esa ciudad. Cuando a mí se me comunicó todo, hicimos el evento. Una de las cosas que a mí me marcó fue que tomamos las finanzas y lo que se recogió, me dijeron a mí, ¿qué hacemos con eso? Y llámeme a la pastora de acá, la de la ciudad, que tiene una iglesia que no tiene sonido. No tenía sonido la mujer en su iglesia. Le dijimos, tenga pastora, para que ponga el sonido de la iglesia y cubra otras necesidades. ¿A qué Dios me mandó? ¿A bendecir o a recoger? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos, vamos a estar actividad porque va a estar fulano, fulana de tal. Porque sin darnos cuenta a veces, recibimos en una área, pero en otra área somos afectados. Hello.
Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. De que Dios nos da a nosotros para que nosotros demos hacia adelante y podamos bendecir a otras personas. No es para que usted venga a robarle a esa gente que no tiene nada, porque eso es robar. ¿Quién dice amén conmigo? Quizás mi enseñanza suene fuerte en esta sesión de la serie, pero es una realidad. Dice, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Pero ¿qué abundancia tiene una persona que tiene escasez? La abundancia del gozo que hay en su corazón nos supla a nosotros y haya igualdad. Que haya satisfacción en nosotros, que lo que hicimos lo hicimos para Dios. Que lo hicimos bien y lo hicimos con excelencia, iglesia. ¿Quién dice amén conmigo? Dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Amén. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. En pocas palabras, Tito fue y entregó con ellos, hizo la misma solicitud, pidiendo para que ellos sean bendecidos. Y de lo mismo, así como él fue bendecido, él lo bendijo a ellos. Dice, pues la verdad, recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. O sea, él recibió la exhortación, pero él también estaba interesado en sí mismo por ir donde ellos a bendecirlos. ¿Me doy a entender? Dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. O sea, enviamos también a los adoradores, a los que quieren ser levita, porque cualquier levita en un estadio, cualquier levita en un lugar donde hay buen sonido, pero vete a ministrar y a ese levita allí donde los mosquitos te susurran el oído. Como me pasó a mí ahora en México, que se me metió un murciélago en la cara casi, predicando. Y habían animales volando por todos lados. Y en un momento dado, cuando tengo la Biblia abierta, la veo llena de insectos y de cosas. Digo yo, bueno, gloria a Dios, vamos por encima. Y habían unos bombillos hasta con un aceite y un líquido donde se reunían todos los insectos que habían volando. Porque era un campo de jugar de soccer. Y como estaba lleno de arbustos alrededor, todo eso se aglomeraba arriba de la tarima. Y en la luz usted lo veía por montones. Usted predicaba y se le pegaban cosas aquí. Y en la ropa y en todos los lados predicando. Lo que pasa es que no todo lo que vive lo tiene en los videos. Hello. Dice. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Significa, ahí está escrito, lo que le estaba explicando en dos minutos, que a Tito le dieron una ofrenda. ¿O no lo dice ahí? No recibió una donación para llevársela a quién. ¿Para llevársela a quién? Vamos, hablo, tiene sueño. ¿Para llevársela a quién? A ellos. No le dieron un donativo para que se lo lleven a ellos. ¿Para que él lo bendiga? Entonces, ¿por qué yo le voy a quitar al que no tiene cuando a mí me dieron para que yo dé? Es que hay cosas que a mí no me cuadran. Es como cuando aquí se dice, vamos a levantar una ofrenda para dárselo al hermano tal. Eso parece hermano. Por eso en ocasión ustedes ven que yo paro dos personas aquí, mando a buscar lo que usan los sugieres para cubrir a la persona y lo he hecho públicamente. Vengan, ofrenden todos acá. Yo no tengo que ver que está contando lo que hay ahí. Eso es un donativo, eso es mío de él. Eso es de ese ministro. Entonces yo no entiendo por qué hay pastores tan ladrones. No, yo lo digo con libertad. Yo estoy hablando en una serie. El ministerio, su favor y su consecuencia. Hay pastores ladrones.
Y a veces no son los pastores, también tenemos tesoreros ladrones, secretarias ladronas. Una ofrenda para el predicador. Vamos a contarla, vamos a hacer un cheque de 300, pero hijo del diablo. Si a Dios le dio la gana de que ese pueblo se devuelva y le dé lo que le dé la gana a ese ministro, ¿por qué tú le robas la ofrenda? Tú también demoniado con lo que están atracando en la calle. Está robando doble. Le roban la ofrenda a los hombres de Dios. Por eso, cuando le roban la ofrenda, se te daña el sistema del sonido. Se te rompe una cámara. Se te rompe algo en la iglesia. Comienzan a venir problemas. Se te va la gente que Dios tenía ahí para que te... ¡Por ladrón! Yo sé que estos mensajes no agradan. Llévame esa ofrenda al hermano tal. Va a preguntar. Tenga sierva, ahí le mando Jehová con el hermano fulano. Pero en el camino robate. Yo estoy enseñando como pastor. Estamos en la iglesia, ¿no? La gente a veces quiere pensar, y aparte que estamos en la tierra, hermano. Estamos en el cielo rodeado de ángeles. Y cuando no hay temor de Dios, hace eso y más de ahí. Hello. ¿Te mandaron a contar el donativo o a que te lo robe? Usted sabe por qué a veces... nos dan mala fama a nosotros los cristianos. ¿Por qué usted cree que? Muchas veces. Porque hay gente que dice que va a hacer algo y no lo hace. Si yo digo aquí, vamos a tomar un donativo porque vamos a comprar esa televisión nueva. ¿Por qué yo la tengo que comprar usada? Yo no dije que era nueva, que la íbamos a comprar. ¿Era nueva o era usada? Ahora, es diferente que yo te diga, mira, vamos a comprar esa televisión. Pero yo no te digo si es nueva o usada. Digo, cuesta tanto. ¿Te dije que era nueva? ¿Te dije que era usada? ¿Qué te dije? ¿Cuánto costaba? ¿O qué costaba? Entonces, hay gente que son capaces, dentro del evangelio, de robar sin piedad alguna. Y en pleno ministerio. Ay, Dios mío. Dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Que nadie que. Que nadie que. Ay, Dios mío, Padre amado. Que nadie nos. Usted tiene que entender de qué. Se la suelto. Que nadie nos examine. Que nadie haga prejuicio en cuanto a lo que nosotros administramos. O sea, que si a usted en alguna ocasión se le da el privilegio de usted manejar finanzas en un lugar, usted tiene que tener cuidado como usted se comporta. Para que nadie examine su conducta. Hello. Oh. Eso es como que yo vengo y le digo a ustedes, yo quiero que todos ustedes me den una ofrenda porque vamos a comprar ese vaso, que yo no me compré el vaso. Y cuando usted venga y me pregunte, pastor, ¿y el vaso? Y yo le diga, yo no sé, pero ya llevo 6 meses esperando. Usted está esperando que yo compre el vaso. Y eso nada más no es en la iglesia, eso en todos lados. Pues si usted dijo que usted iba a hacer algo, hágalo. No le dé libertad a nadie, a que nadie o censure, dice Pablo. Que nadie nos examine por esa actitud, esa conducta. Amén.
Dice, procurando hacer las cosas honradamente conmigo, honradamente. No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Honrado, o sea, con honestidad. Porque el tema del dinero es un tema muy delicado dentro de la iglesia. Hello. Es muy delicado. Mucho más de lo que usted se imagina. Dice, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. O sea, no es que Dios te está viendo, sino que también los hombres son testigos de lo que tú estás haciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión yo me congregaba en un lugar y yo le dije al pastor, pastor, pero yo me encuentro algo extraño acá. Sí mismo le dije. Nosotros somos cartas abiertas, le dije. Cuando mismo a ver, descubrimos que habían cheques a nombre de una persona de hasta 10 mil y 15 mil dólares. Mire lo delicado que es esto. ¿Y usted cree que eso no suma a nosotros en el Evangelio? Eso no suma a nosotros. Eso no nos suma. Eso nos resta, y mucho. Dice, enviamos también con ellos a nuestros hermanos, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. ¿Mensajero de quién? Y gloria de... ¿Mensajero de quién? ¿De quién? Y gloria de... O sea, cuando alguien sale a un lugar a llevar la palabra en representación de una cobertura de un pastor o un ministerio, ¿es mensajero de quién? Del lugar donde se congrega. Pero es gloria de Cristo. Lo que está haciendo, ¿para quién es? ¿Para quién? ¿Pero representa a quién? Representa a la iglesia. Por esa razón es que si en algún momento a alguno de ustedes se les asigna ir a un lugar a llevar el evangelio de la salvación, procúrate hacer las cosas bien. Para que de allá para acá a mí no me llamen a darme queja como pastor. Es que el hombre que usted envió aquí se creía la última Coca-Cola del desierto y como predicó allá arriba no habló con nadie. Y vino a esta iglesia y abusó de este y de aquel. Hay gente que son expertas en eso. Y dan mal testimonio. Entonces, lo que hacen es que pensando que va a engañar a Dios, se hacen un daño a sí mismo. Usted tiene que cuidarse en el ministerio. Saber cómo usted se maneja con eso. Usted tiene una responsabilidad cuando usted se le asigna ir a llevar la palabra a los lugares. Y más cuando es la iglesia que lo envía. Más cuando es la casa que lo está enviando. El anhelo de mi corazón es que aquí se levanten predicadores y que la iglesia misma yo pueda decir, vamos a enviar al hermano fulano y al hermano fulano a tal país a llevar una campaña. Y que cuando ellos lleguen a esos lugares y la gente reciba a Cristo en su corazón, reciban sanidades, reciban un milagro, son gloria de Cristo, pero representan a CDR. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Pero imagínense yo enviando un sinvergüenza que yo lo mando de que a predicar que se robe todo. Y que llegue allá y le diga al pastor, no, a mí me enviaron, pero ni para la comida tengo. Ey, ey, despierte. Que esta es una realidad que estamos viviendo en este tiempo. Hello. No era que a Tito lo estaban invitando a predicar. Era que Pablo lo estaba enviando.
Pablo lo estaba enviando. Vete allá a Corintios, pero recuérdale la experiencia que tuviste en Macedonia, en Acaya, en el norte de Grecia, por allá, y en Acaya, en las provincias de Roma. Lo que tú viviste, Tito, vete y déjale saber a ellos, a los corintios, cómo te trataron. Habla con ellos, pero hazlo con altura, con excelencia, con honradez. ¿Sabe por qué? Porque si lo haces mal, Cristo te ama. ¿A quién tú crees que tú vas a avergonzar? ¿A ti solo? No, ese de la iglesia de fulano de tal. Y si así se comportan los hijos, ¿cómo se comportará el papá? ¿Me doy a entender con ustedes? ¿Me doy a entender? Yo quiero que le quede bien claro a todos ustedes algo en el nombre de Jesús. Yo estoy enseñando en esta serie el ministerio, su favor y su consecuencia. Si usted se da cuenta, Pablo, a quien estaba corrigiéndole en todo el sentido, y le estaba diciendo que se cuidara y hiciera las cosas bien ahí, en el capítulo 8, era Tito. Él dijo que lo exhortó, luego dice que lo recibió, y luego de que primero entró con Tito, en el 7 y en el 8, entonces viene y le dice a Corinto cómo deben de tratarlo, y le da el ejemplo. O sea que muchos de ustedes van a ser bendecidos, no en los lugares que están esperando que Dios los bendiga, sino de donde ustedes menos se lo imaginan. Usted no puede llevarse de apariencias cuando usted va a predicar un lugar y que se le llenen los ojos, no, que esta persona tiene, aquí que Dios me va a bendecir. Cuando viene de tú lo que viene con un montón de lío, dolores de cabeza. Yo voy en un lugar y yo me siento tranquilo y yo puedo ver lo que veo, tú me ves callado esperando. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer aquí? Honestamente se lo digo. Yo he ido a lugares que son súper elegantes y me han dado cheques sin fondo. No hay seriedad. No hay integridad, no hay dignidad. Hermano, yo sé lo que le estoy diciendo. Y hay otros lugares que se ven sencillos, humildes, que no tienen nada. Y quizás no me han dado un cheque, pero me han atendido bien. Me han valorado como persona. Y cuando el hombre o la mujer de Dios llega a un lugar a ministrar y se siente tranquilo, cómodo, seguro, fluye con libertad. Mire, saben, lo voy a decir públicamente, ¿saben lo que yo le decía al apóstol Mario Lara ahora cuando yo fui a Houston? Yo le dije, esta es una de las pocas iglesias o pocos lugares, yo le dije a sí mismo, que de llegar yo siento que puedo fluir con libertad por el respeto y el cariño con el que ese hombre me trata a mí. Para que usted vea. Por el respeto y el cariño con el que ese hombre me trata. Me siento tranquilo para fluir. Por la honra y la forma en la que nos trata. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga. ¿Todo bien? Hello. Con el servicio y la voluntad de honrarnos, de servirnos que tienen. Usted tiene que saber honrar los hombres de Dios cuando vienen a este lugar. Y se lo voy a decir con mucho respeto. Un puntito que le quiero aclarar. Y con mucho respeto a CDR, hoy se lo digo aquí delante a todos. A veces yo observo, hay gente que no sabe honrar lo que tiene en la casa también. Sí. Sí, es verdad. A mí no, yo como pastor estoy acostumbrado a lo que sea, a lo que venga. Porque usted a mí me dé un vaso de agua, no me lo dé. Yo soy el pastor. Yo no estoy aquí por un vaso de agua, estoy aquí por una asignación que Dios me dio.
Sépalo eso bien claro. Por una asignación que Dios me dio. Pero conforme se honra, sea quien sea que esté al frente suyo, así usted va a recibir. Créame, así usted, eso es bíblico. Así usted va a recibir. Así como es su nivel de honra con el hombre, con la mujer de Dios, así usted va a recibir. Hello. Es de la misma forma que usted va a recibir. Y una cosa no tiene que ver con la otra. Como usted trate a su pastor, le voy a hablar claro. Así mismo el cielo le va a responder para atrás a usted. Usted está sembrando. Si usted siembra desprecio en sus líderes, en sus pastores, su pastor siembra desprecio en usted, eso va a recibir el pastor. Si el pastor lo honra, lo trata con cariño, eso va a recibir el pastor. Porque nadie puede ser autoridad si no está bajo autoridad. Pero ¿quién es el mayor? ¿El que sirve o el que da? Perdón, ¿el que sirve o el que recibe? El que sirve. Ok. Entonces, ejemplo. Si yo le digo a usted, hermana Karen, muévame esa silla. ¿Qué le estoy diciendo? Sírvame. No le estoy diciendo que me sirva. Un ejemplo, ¿verdad? Si no la mueve, ¿qué está haciendo? ¿Me está sirviendo? No. ¿Me está honrando? Me está deshonrando. Hello. Y hay gente que hay que pedirle la cosa 1000 veces para que la hagan. Y eso no es honra, hermano. Eso se llama deshonra. Cuando usted, para hacer algo en el reino, hay que rogarle y suplicarle, usted tiene que analizarse. No, usted tiene que analizarse. Créame, hermano, tiene que analizarse. Mi pastor, en una ocasión, yo tenía un evento grandísimo. Y recuerdo que para octubre, el mes de octubre, es que él celebra el aniversario de la iglesia. Yo tenía un evento pautado, grandísimo. Honestamente, a mí se me olvidó que sea el aniversario de la iglesia. A mí se me olvidó, humanamente hablando. Y yo dije, a lo que nos vamos, un evento muy grande. Tenía yo. En Dallas, Texas. Muy grande. Iban pasando los meses, yo tranquilo, todo agendado. Yo le doy gracias a Dios y a su misericordia. Que no me compraron en ese tiempo los boletos de avión. Faltando día, el pastor me dice a mí, Miguel, tal fecha en octubre, tú no me puedes salir de aquí. Digo, ¿cómo así, pastor? ¿Qué pasó? Te olvidé que era aniversario de la iglesia. Dije, wow, déjeme ver algo. La oficina de él estaba aquí, la mía estaba al lado de la de él. Abrí mi puerta, le pregunté a la secretaria, pastor, ¿cuál es la fecha? Tal fecha, me dice, usted va a estar en Dallas, Texas. Digo, ay, qué lío, ay, qué problema, un evento como este, pero no me han comprado los vuelos, ¿qué yo hago ahora? Le digo, pastor, por favor, déjeme pasar esta. Me dijo, le dije que usted no va, pastor, please, Miguelito, no te voy a hablar más. Ya me lo dijo todo. El teléfono. Démelo a mí mismo. Le dije a la secretaria que tenía en ese momento. Sí, Dios le bendiga con el pastor fulano de tal. Pastor, ¿cómo está usted? Bien, mire, quiero pedirle perdón y disculparme. No puedo llegar al evento. Pero varón de Dios, yo anuncié la iglesia mía. No puedo ir. Pero ¿cómo usted me hace eso? Le dije, usted pastor, ¿verdad que sí? Sí. Ah, bueno, mi pastor me pidió a mí que yo tengo que estar en el aniversario. Toca ministrar en la iglesia en el aniversario de la casa. No puedo irme. Me dijo, ah, eso yo lo entiendo. Cambiamos la fecha. Si yo hubiese sido otro, ¿qué yo hubiese hecho? Deshonro al pastor. Me voy porque una invitación que tengo.
y a mí que me sostiene es Dios a través de, y Dios me sostiene a través del ministerio. Pero que yo dije, es mejor yo obedecer a Dios a través del pastor que irme a un lugar. Es como cuando aquí se dice que hay un evento en la iglesia y la gente no viene porque los predicadores son locales. Anuncien que viene fulano, fulana de tal. Los que nunca escriben en el chat, escriben. Gloria a Dios. Ahí estaré. Oye, hasta aparecen servidores que no estaban. Porque hay que. Entonces, así mismo como deshonran la casa, así mismo Dios hace. Y dice, por cuanto tú no honras y no valoras lo que yo pongo en tus manos, de esta misma forma tus bendiciones, yo las voy a retener. Tus peticiones, yo las voy a retener. Hello. Y no es que no hay profeta sin honra en su casa. Es que hace falta que algo, alguien se digne a bendecir al profeta que tenga en la casa. ¿Cuánto dicen amén? No hay profeta sin honra. ¿Usted cree eso? ¿Que de verdad que no hay profeta sin honra? ¿O no? ¿Y los reyes no honraban a los profetas de la casa? ¿No le mandaban adagios? ¿Y le enviaban ofrenda? ¿Y de dónde eran profetas? ¿De dónde? De ese reinado, de esa casa. ¿Y no lo mandaban a buscar? Le enviaban de todo a ellos. ¿Y para consultarlo no iban con una ofrenda? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Entonces, si no hay profeta en la casa, es porque no se honra lo que está en la casa. Cuando no se valora lo que está en la casa, entonces no lo hay. Denle un aplauso a Dios. Levante sus manos al cielo. Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Gracias por este tiempo. Gracias por esta experiencia vivida. Te pido, mi Rey, que tú nos guardes, nos cubras, nos protejas, nos bendiga. Te pido, Rey amado, que tú derrames bendiciones sobreabundantes sobre cada uno de nosotros. Guárdanos, oh Dios. Bendícenos en una forma especial. Si en algo te hemos fallado, te pedimos perdón. Pero te ruego, oh Señor, que sea tú nuestras vidas y nuestros corazones. Derramo, Dios, bendiciones sobreabundantes y te daremos toda la gloria y toda la honra. Que esta palabra sea, oh Dios, como espada, oh Dios, de doble filo. Gracias por lo que hemos aprendido. Enséñanos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Enséñanos a honrar los hombres y las mujeres que Dios pone en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor bien fuerte.